de Imagen Sport, seguidores del básquetbol nacional e internacional, Memo Correa y Daniel Reyes. Lo reciben como cada martes en punto casi de las 8 de la noche para traerles lo mejor de el básquetbol. Memo, ¿cómo estás? 5 minutos antes, 5 minutos después, pero bueno, ahí alrededor de las 8, casi en punto. Estamos siempre en crossover, ya sabes, todos los martes aquí dominando la duela. Bueno, Dani, hoy no está el boss, hoy nos dejó acá plantado. Seguramente ya empezó con sus comidas de fin de año. Nos va a dejar por acá, pero bueno. Y más, que le tenemos una sorpresita con su equipo ese verde que tiene por ahí. Pero bueno, él se lo va a perder. Bueno, Dani, pues tenemos mucha información, como siempre. ¿Que nos vamos luego con la NBA o qué onda? Así es, vamos a abrir con la NBA porque recordamos que tiene doble actividad. Desde la semana pasada hemos visto pues crecer a muchos equipos. Vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, el miércoles veremos que los Raptors vencen a los Suns. No sé qué pasó ahí. Scottie Barnes, ahí vemos 23 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 3 bloqueos. Los Suns no terminan de machar, a pesar de KD, a pesar de Booker. No, creo que sí les pesó mucho ya la ausencia de Chris Paul, o no lo sé. Pero sí. Pues mira, este equipo pintaba muy bien, el de los Soles de Phoenix desde el año pasado. Pensamos que llegando KD, pues iba a ser otra cosa. Y iba a ser el soporte también ahí para Brooks. Se me fue ahorita el nombre, pero bueno, siguen con problemas. Efectivamente, siempre les va a faltar ese point guard, más que era alguien de experiencia como era ahí el jugador que tenían. Y bueno, la verdad es que están batallando por ahí. Ya tienen un récord ganador, pero siguen batallando y empezaron mal la temporada. Todavía no pinta para que mejore del todo los Soles y seguramente van a seguir batallando y contra equipos que pareciera no tuvieran el nivel para estar dando tanta pelea, ¿no? Sí, tuvieron repartiendo victorias y derrotas, pierden contra Raptors, pierden contra los Nuggets de Denver, pero ayer ganan a unos Grizzlies que, vaya, son ahorita pues nada, hasta que al menos regrese ya Morant, a ver cómo regresa, a ver qué puede hacer por el equipo. Pero si no se mete en otro problema. Si no se mete en otro problema. Más suerte ha estado tranquilo, pero vaya, sí, los Suns, que hoy tienen actividad del Tournament In en los cuartos de final contra los Lakers, todavía no empieza, pero vamos a ver al rato cómo les va a ellos. Que los Lakers los han dominado al menos en este principio de temporada, han dominado a los Soles, entonces por ahí pensaríamos que seguirían con problemas, pero bueno, cada partido es diferente, ¿no? Que hoy, bueno, 4 y 6 en la tabla Lakers y Suns, pero bueno. Continuemos con los Nuggets, que no han tenido un arranque tan bueno. Perdieron unos que otros encuentros que parecían más fáciles. Este lo ganan. Michael Porter Jr. Hace 30 puntos, 10 rebotes. Pero no son, digo, son terceros ahorita, pero no son el equipo aplanadora de la temporada pasada. No, seguramente están empezando un poco más lentos porque, bueno, sabemos que siempre venir de ser campeones algo te cuesta, pero mientras su pilar Jokic esté jugando al nivel que está jugando, todo puede pasar con los Nuggets. Entonces, por ahí no hay tanto problema. Más problema habría con un señor como el Porter, que aporta bastante, pero también se ha lastimado continuamente y eso ha sido un gran problema, como también Murray por ahí. Sí, ¿no? Dejounte Murray, que me parece que era una pieza importante para el equipo. Estuvo lesionado toda la temporada. La pasada estuvo increíble con Jokic. Por eso llegaron a ser campeones y ahorita pues andan ahí. Falta mucho. El chiste sí. Es que estén en los primeros lugares y ahí se van a mantener. Sí, 19, 18 partidos de 84. Pues vamos lento todavía. Pero mira, vamos a seguir con el Heat, el equipo de este programa, el equipo de todo México, porque está Jaime Jaques y está en gran nivel. No baja ya de 16, 14 puntos. Yo no lo he visto más abajo de eso. Pero este partido que colabora. Su promedio es por ahí de los 12 y cachito, sí, ¿no? Sí, inició muy bajo y ha tenido muy buenos partidos. Pero sí, ya el promedio se cuenta como 12. Y en este caso Jimmy Butler llega a la cantidad de 36 puntos nada más. Jaques mete 24 y le ganan a los Pacers. Que estos Pacers, a pesar de que pierden este, tienen un muy buen cierre este fin de semana, ganan 2 al hilo y están ahorita en puestos de playoffs. Digo, falta mucho, pero están metidos ahí y parece que los Pacers con Tyrese Haliburton y otros están
yo creo que sí pueden ser sorpresa más adelante. No, claro, Pacers ya lo habíamos venido mencionando desde, desde el cierre de la temporada pasada, viene haciéndolo bastante bien. No es cualquier equipo en el este. A Miami le ha costado, ha venido de atrás, de muy atrás para ir subiendo peldaños. Y bueno, qué mencionar de Jaques. Seguimos, nos sigue impresionando juego tras juego, ver que los veteranos, que el resto del equipo lo involucran, lo buscan, si no es la primera opción, cada que él está dentro, le intentan pasar el balón, le intentan ayudar y lo está haciendo pues muy bien, justamente, muy bien Jaques, también ahí con las asistencias y con los rebotes, va mucho a los rebotes y va mucho a las ayudas, ¿no? Justamente, creo que yo cuando he visto jugar a Jaime Jaques, pensaba lo mismo que decía Jimmy Butler, este gran jugador de Clara. Verlo jugar es muy fácil, o sea, lo hace ver muy fácil. Y sí, realmente le juegan usualmente la jugada con Jaques es de adentro hacia afuera, triple, y lo mete. O si está cerca de la pintura, la penetración, mete bien cuerpo, la bandejita y dos puntos. Sí, mira, sabe atacar al aro, lo sabe hacer, no es primera vez que lo vemos, lo viene haciendo desde el college y le ayuda mucho esa explosividad que tiene y, como tú bien lo mencionas, sabe colocarse, porque si uno de su equipo tiene el balón, no va directamente a hacer el pick and roll, sino más bien se aísla del lado contrario y siempre lo encuentran, sobre todo en la esquina, para hacer su tiro de tres. Y justamente este gran mes le costó, no le costó, le dio ser el MVP rookie del mes de octubre-noviembre del este. Del este. Porque del oeste es Chet Holmgren, si no mal recuerdo. Así es, ajá, sí. Pero sí, ahí está el México-americano, pero sí más mexicano porque él sí ha jugado con la selección. Con selección. Entonces, no es pedrada, no es pedrada, pero sí está pues destacando mucho. Y justamente lo que le platicaba un amigo es, sí está arrancando bien. Pero, ¿qué te gusta? ¿En 3 años tiene que estar consolidado? ¿O ya la siguiente tiene que consolidarse? No es tanto de que tenga que ser ya. Simplemente este primer paso que está dando, la verdad es que lo mencionan también los coaches alrededor de la NBA, que el chico pareciera que no le está costando trabajo adaptarse. ¿Y cuál es una de las claves? Quedarse los 4 años en el college, en la universidad. Los chicos de ahora están llegando con 1 año nada más en el estudiantil y pareciera que no pasa nada porque tienen, ahí vemos un Williamson, que tienen todo para darlo, sí, pero cosas de alrededor del básquetbol, cosas de extra cancha, cosas de compartir un vestidor, cosas de cómo debes de comportarte, cómo debes de sentir un partido importante, eso te lo da la experiencia que traen desde la universidad. Y entonces vemos que los chicos que están llegando con 4 años, que son casi ya nadie, ¿sí?, les cuesta menos adaptarse. Por ahí habría que voltear otra vez a esta forma que se hacía en antaño de que se mantuvieran los 4 años, o por lo menos 2 o 3 años, que les ayuda mucho para iniciar un profesionalismo y más a estas alturas. Parece ser que va por ahí, que este chico le esté costando menos que a otros que están llegando sin esa experiencia, algunos o algunos hasta más chicos, y les pueda costar el adaptarse. ¿Sabes qué me quedo pensando de este proceso de 4 años? ¿Recuerdas el primer año de Jaques en UCLA? No jugaba o jugaba 2-3 minutos. Segundo año, ya tenía más participación, promediaba 4-5 puntos. Tercer año, ya es titular. Ya eres titular. Uh-huh. Y el cuarto año, muchas veces fue MVP del PAC, si no me acuerdo, este PAC 12, del UCLA. PAC 12, sí. De esa zona, fue MVP muchas veces. No fueron campeones, pero se quedaron ya en las rondas divisionales de los 64. Pero sí, ese proceso de saber lo que es no jugar, aguantar, esperar, tienes la oportunidad, te dan los minutos, creo que le valió. Lo mismo está pasando con su hermana. Su hermana venía de romperla en el high school, de meter arriba de 20, 30 puntos. Ahorita el primer año no jugó mucho. Ya va a empezar a jugar más este año y por ahí va a ir. Y seguramente, digo,
es más que obvio que eso ayuda, ¿no? Sí. Hay algunos jugadores que tienen esa explosividad ya, que tienen ese marketing alrededor de ellos, que les surge a la NBA, que lleguen ya a esta liga tan importante, que bueno, los debutan desde antes, pero bueno, no siempre todos van a funcionar, ¿no? Sabemos, es fácil decirlo también en cuestión de, como coach, quererlos esperar más para formarlos mejor, pero a veces gana la mercadotecnia. Ahí, ¿no? Y bueno, seguimos con algunos resultados. Warriors vence a Clippers, que de hecho el jueves jugaron y jugaron el sábado y dividen victorias. Uh-huh. Una la gana los Warriors, otra la gana los Clippers. Mencionar que James Harden se mete al top 20, o bueno, sigue escalando el top 20, está en el lugar 17 de mayores asistidores de la historia. Se me hace todavía muy lejano para... ¿Cuánto lo criticamos? Que tiene mucho el balón en sus manos, que la quiere tirar él, y aún así, ¿cuántas asistencias no tiene, no? Sí. Imagínate si circulara un poquito más el balón, ¿cuántas asistencias más no tuviera él? Y que realmente los no termina de machar tampoco los Clippers, porque ganan uno, venían de perder cuatro al hilo, ganan uno, pero bueno, es la historia de los Clippers. Y hablar del Magic, que el Magic sigue impresionante, ¿no? Ya no es primero, es tercero todavía, pero vencía a los Wizards 130-125. Wizards, pues Jordan Poole, Kyle Kuzma, pues no es suficiente. Este, pues novato todavía, porque es segundo año Paolo Banchero, destacando lo mejorcito, pero vaya, es todo el conjunto del Orlando Wagner, Magic. Wagner, que la verdad es que ayuda bastante ahí y tiene 31 puntos en esta victoria del Magic. Y se está haciendo un buen conjunto. Simplemente lo mencionaba el mismo Banchero, ¿no? Que son jóvenes, son gente que se conoce del colegial. Y bueno, aquí está otra de las claves que platicábamos. Por eso se está funcionando el equipo. No quiere decir que con eso vayan a ser campeones ni de otro lado, pero está ayudando que esta camada, seguramente si los mantienen unos 2-3 años más, podría de qué hablar. Y por ahí, agregando a lo mejor un veterano bueno, podría estar mucho mejor todavía el equipo, ¿no? ¿Hace cuánto el Magic no estaba en tercer lugar? Ya no, no me quiero ir a los tiempos del chat porque... Un poquito después todavía alcanzaron, pero ya tenían varios años. Si más no recuerdo, son 5 o 7 años los que no estaban peleando. No sé, es mucho tiempo. Sábado ya mencionamos que los Clippers vencían a los Warriors. Y otro de mis favoritos, al menos esta temporada, el Thunder, que vence a Mavs. ¿Qué le pasó a Luquita Doncic? ¿Qué le pasó a Kyrie Irving? No es mucha la diferencia, 126-120, el récord favorece a Oklahoma, pero hoy por hoy el Thunder y Minnesota están dominando el oeste, igual con muchos novatos. Realmente la quinteta del Thunder es joven, vaya, vemos obviamente a Josh Giddey, a Jamal Williams, a Chet Holmgren, a Shai Gilgeous-Alexander, son tercer año cuando mucho. Y sí que los compañeros han tenido. Ya lo veremos en la tabla cómo está el Thunder, pero sí, la verdad es que es un gusto ver esos equipos que sin tantas estrellas están dando tan buenos juegos con tan buenos equipos en contra, sí, ¿no? Sí, la verdad es que tal vez esperábamos que otros equipos estuvieran todavía como el año pasado, porque son polaridades totales. El Thunder la temporada pasada estaba rascando el play-in, se lo quitaron los Lakers, se quedó fuera. El Orlando Magic creo que fue 28-30 de una tabla general. De lo que hablabas del para el draft, ¿no? Con Orlando. Justamente, que no alcanzaron el pick que merecían y hoy por hoy están en los primeros lugares. Veamos si también alcanza. Estamos hablando del principio de la temporada. Estamos ahorita que traen un boom. Sabemos que los equipos de experiencia tienen que embalarse mucho mejor y seguramente van a estar peleando, pero es una grata sorpresa ver estos equipos que hayan empezado así. Esperemos no sea como un Bulls hace 2 años, que empezó con todo, después vinieron lesiones, etc. Y pues bueno, se llamaban, ¿no? Así es, y llegamos al día lunes del Tournament Int. ¡Ay, no vas a tocar eso, por favor! ¡No! Pacers, que ha tenido un gran fin de semana, gana a los Bucks y le gana a otro equipo, perdón, a los Celtics. ¿A otro equipo? ¿A qué equipo, perdón? A los Celtics. Deja en el camino a Boston y ya se coloca en las semifinales
de esta liguilla, de este play-in tournament, está interesante. De esta copa. Esta copa de la liga, hasta me siento pambolero. Sí, sí, al decir eso. Está raro, pero sí, el Tyrese Haliburton de los Pacers, muy bien. Y la verdad es que, ya lo decía, Pacers viene de ganar partidos importantes. Le gana en tournament in season a los Bostons, le gana al Miami Heat, le gana a, divide con el Heat, le gana a Portland, le gana a Detroit, que pues Detroit está en la calle de la amargura. Entonces, buena temporada de Pacers, hoy están en... Si no, ¿no se esperaba que Celtics fuera a perder este encuentro? Sí, sin demeritar a los Pacers, que están jugando muy bien, ya lo venimos platicando, pero sí parecía que los Celtics podían seguir avanzando. Y qué bueno que pase esto, ¿no? O sea, sí. Como dice, es otro torneo alternativo y qué bueno que salgan por ahí otros equipos que puedan dar. Justamente el siguiente partido es que Pelicans deja a los Kings. Así me gusta ver a los Pacers y me gusta ver a los Pelicans. A los Pelicans, sí, claro. Williamson, Brandon Ingram, Bueno, Ingram, desde que hicieron el cambio, ha sido un baluarte para el equipo de Pelicans. Sí. Williamson parece ser que pinta que ya está agarrando ritmo y está ayudando bastante. Siempre está por ahí siendo el segundo anotador, a veces el primero. Y bueno, lo que esperamos es que el veterano McCollum ya dé lo que tiene que dar en este equipo. Y yo sigo siendo fan de José Alvarado. De la esquina a su robo, se le aplicó tres veces a los Kings. 3 de 3. No ¿Puede seguir pasando esto cuando sabes que un jugador hace constantemente esto? Sí. ¿Por qué? Porque es una persona muy inteligente y sabemos que cuando estamos adentro de la cancha estamos pensando en muchas cosas y muchas veces se nos pasan detalles como este que no deberían de pasar tan seguido porque ya se conoce a este jugador, ¿no? Pero bueno, y nada más para abarcar, antes de pasar a los líderes, pasar a lo que está sucediendo ahorita, porque justamente están jugando los Knicks de Nueva York contra los Bucks de Milwaukee. 93-79. Tercer cuarto. Y estaban parejos al medio tiempo. Ya me despacharon a los Knicks. Gracias por... Tú estabas diciendo que el buen Rafa estaba emocionado por allá en Canadá y ahorita ya... Es que iban 63-64. Dije, bueno, pues está bueno. Bueno, ya 93-80. Ya está acercando a los Knicks. Y a las 8 de la noche... a las 9 de la noche empieza el Lakers contra Suns. ¿Qué te parecería Pelicans Lakers? Y por el otro lado... Spacers contra Box. ¿Qué te parecería eso? Producción, me la puedes volver a poner más tantito, muchas gracias. Sí, Pacers contra Box y Shion contra... ¡Uy, Shion contra LeBron, por favor! Porque ese LeBron siempre le escapa a los dominantes. Yo no he visto, dirán lo que quieran, pero yo no he visto a LeBron ponérsele a Joel Embiid, a Shion Williamson... Bueno, es que hay mucha rotación, pero recuerda, efectivamente se tiene que cuidar, efectivamente todo lo que ustedes quieran. Ya está viejito. Pero no, ahí te va. Hace 2 años, cuando los Lakers estaban muy lesionados, recuerda que jugó de 4 y de 5. Sí. Y no lo hizo nada mal. Sí, no, y ahí sí nadie decía nada. Sí. Entonces, no es así. Recordemos que en el Dream Team, el señor tiene que jugar de 4 o de 5. Porque hay tantos en la periferia que es un poquito más difícil colocarlo, para que entre otro, tienen que colocarlo de 4 o de 5, y no juega con cualquiera también en contra. Sí. Entonces, no hablemos nada más porque por lo regular no es así, pues es obvio que se tiene que jugar. Tú siempre como coach, entre comillas, tratas de cuidar a tu mejor hombre en ofensiva. ¿Por qué? Porque es muy cansado estar de los dos lados, ¿no? Tratas, a veces no se puede, y si tiene que jugar contra el mejor del lado contrario, pues lo vas a hacer, ¿no? Pero sí, tipos como este lo tienes que tener un cuidado especial. Justamente recuerdo la temporada pasada, LeBron contra Joel Embiid, la primera vez que se le puso, me bajó a Joel Embiid, pero no siempre... No siempre va a ser, obvio, porque también no es una posición que domine tanto como dominan jugando de 3 o de 2, ¿no? Sí. ¿Entendés? Pero muy bien. ¿Tenemos la tabla general por la ahí? La tabla general, sí, claro, ¿sí? Mi estimado Memo, otro Memo en la producción. Vamos con el este, ¿te parece? Mi estimado Memo Espinosa, ahí está la conferencia este. Pues hablar de los de abajo, nada más los Bulls, porque... Es que justamente la temporada extraña, pasada, mira, era Bulls por Orlando. Sí, exactamente. Bueno, Hornets también estaba más arriba. Sí, pero en sí, ahí el que brinca un poquito de los de abajo es hasta el número 10, que serían
Los Hawks, que por lo regular están peleando entre el 3 y el 6 lugar siempre de la tabla. Están peleando con los Knicks, siempre. El año pasado los Cavaliers marchaban por el 3er lugar, más o menos por ahí, ¿sí? Y efectivamente el Heat también, que lo vemos un poquito abajo, por lo regular está más arriba. Los Pacers estaban también dentro de los 3, el 13, cuarto lugar el año pasado. Y bueno, los Sixers ahorita están en el cuarto, que por lo regular marchaban en el segundo lugar de la tabla la temporada pasada. Y bueno, la sorpresa, como lo has mencionado, Orlando Magic, ¿no? Y esos Pistones de Detroit otra vez van a buscar el pick número 1. ¿Y se los darán? Y se los van a volver a quitar. Les dieron el pick número 5 por la tómbola. Y del lado del oeste, mi estimado Memo, vemos que lo que mencionábamos, Timberwolves y Thunder, pero también están los campeones. Los Timberwolves, la gran sorpresa, los Timberwolves, sí, ¿no? Sí, ya se... Aunque salió Karl-Anthony Towns lesionado, pero siguen arriba. De aquí lo raro es, Golden, no sé qué haces ahí. Ya Morant, ya levanta a los Grizzlies, por favor, porque si no, no sé qué va a pasar. Dallas, ¿no? También un poco, lo vemos un poco abajo. Siempre andan en el 4, 5, 6. Ellos, sí. Podría estar más arriba. Y los Soles, que pintaban para estar siempre peleando Lakers, arriba, ¿no? Casualmente Lakers siempre está 9, 10, 8, por ahí peleando. Siempre accede al play-in o se mete a... Los últimos 3 años, por ahí ha estado. Pero sí, no, parece que no pueden dar un poquito más de eso. No, yo también creo que los Lakers seguirán por ahí, al menos de que hagan los cambios que por ahí se mencionan. Sí. ¿Sí? Por ahí quieren a DeRozan, a Caruso, se me va ahorita el otro nombre de otro equipo tenían. Entonces, si se dan esos cambios, podrían ayudar bastante. Pero sí, yo creo que los Lakers estarán por ahí del 7º al 10º lugar, estarán esta temporada. Me quedo pensando, siempre la comparación de deportes. La NFL como que son 3 etapas, ¿no? Inicia a la mitad y va ya para playoffs, ¿no? Pero la NBA es una cosa antes del Juego de Estrellas. Y totalmente otra. Y todo lo diferente después del Juego de Estrellas. Ya en febrero traemos una pachanga. Es que estos equipos sabemos que van de menos a más, no van a dar todo al principio. Y Warriors siempre arranca en primera y termina en quinta. Hay muchos veteranos ya estrellas en esta temporada, entonces obviamente se tienen que cuidar. Y pues van a echar toda la carne al asador después del Juego de Estrellas, como tú bien lo mencionas, ¿no? Así Pero es. Vámonos con los líderes que tenemos en todas las estadísticas y nos vamos con el líder en puntos, que Joel Embiid sigue dando de qué hablar. Y bueno, marcha con 32 puntos por partido ahí, el de los Sixers. Sigue levantando la mano, por lo menos en este rubro, ¿no? Ahí también vemos a Luquita Doncic, vemos a Kevin Durant, a KD, a de Aaron Fox y a Giannis no podrá faltar. Obviamente está ahí el buen Estamos Giannis. Hablando que hay 5 jugadores casi en los 30 puntos. Sí. Sí, Giannis es .0001, ¿no? Casi. Sí, entonces. Y ya seguimos después con rebotes, que la estadística la lidera Nikola Jokic. Ahí su carita de que sí va a poder ser campeón. Hace un rato vi un juego de él, unos videos de... Tenía yo creo como unos 17 años o algo así. Igualito, muy pero curioso. Más gordito, ¿no? Más, un poquito más llenito, pero así la forma de caminar y todo, pero ya hacía esos movimientos. Fíjate que de chico jugaba más posteando que arriba. Y a mí me impresiona mucho de Jokic, que puede ser movedor. Usualmente él es lo que él lo dijo arranca. Lo dijo, ay, se me va ahorita el nombre de un personaje de la NBA, lo dijo hace unos meses, Jokic es el Magic con 20 centímetros más. Sí. Así sí, de fácil. Sube la bola, de repente puede jugar, anda de 2, anda de 3, anda de 4, anda de 5, él, vaya, los rebotes son por algo, anda de 5, o está bien en la pintura. Pero sí le noto más movilidad que, por ejemplo, el de abajo es Anthony Davis. Domantas Sabonis también. Anthony Davis no pasa tanto el balón, no tiene tantas asistencias. ¿Me entiendes? Sabonis es más ofensivo y rebotero. Es que fíjate que de esos 6, vamos a ver, de esos 5, creo que el más completo es Jokic y luego Embiid. Y luego Embiid, exacto. Son sí, los sí. más completos. Sí, o sea, Sabonis sí. es buenísimo haciendo lo que hace. Uh-huh. Rudy Gobert. Sobre es todo buenísimo. En dos rubros, que son los puntos y los rebotes. Pero sí, creo que los más completos ahí es Jokic y Embiid. Sí, sí.
Claramente. Todos terrenos. Muy bien, el líder en asistencia tenemos a Haliburton, que no suelta ese peldaño ahí con 11.9. El de los Pacers, bueno, sigue demostrando que la quiere romper otra vez. Y lo que mencionábamos, ahí está otra vez Nikola Jokic, no está tan lejano de la estadística. Dos, se puede decir dos. Dos, dos puntitos, dos asistencias por juego uh-huh. abajo. Trae Young, Freddy VanVleet y Luquita Doncic, que completan la estadística para pasar a los robos. Shai Gilgeous-Alexander del Thunder, este me gusta mucho. Donovan Mitchell está ahí. Sons. ¿Te está pasando una cohorta o qué? Siempre hablas muy bien de él, ¿por qué? Es que lo vi en el Mundial con Canadá y me dejó una buena sabor de boca. Lo hace bien. Y que aparte me gustaría hablar en los robos. Porque la estadística de rookies de robos anda jaques ahí con 2.1. Ah, sí. Sí, 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 tienes razón. Deberíamos de seguirlo más por ahí para presentarlo en el próximo programa. Sí, ¿no? Hay una estadística ahí de rookies y está en dos rubros, en asistencias y en robos. Perfecto. 2.1 el promedio. El líder en tapones, Anthony Davis de los Lakers, levanta la mano y sí, bueno, en ese lo está haciendo bastante bien. Extrañamos mucho a ese Davis que llegó a los Lakers. Que viene procedente de otro equipo y la verdad es que ya hace falta esa hambre. Creo que después del campeonato le costó, yo creo que se la creyó un poquito de más y no ha regresado ese siento de ellos, que ¿no? También el equipo está raro. O sea, a mí me gusta mucho Austin Reeves, me gusta D'Angelo Russell, vaya LeBron. Es un buen equipo, pero no termina de ser el como que no lo han armado conforme a los dos pilares que tienen, LeBron y Davis. Creo que no ha sido por ahí. Sí, son, como tú dices, son buenos jugadores, pero creo que estos dos personajes necesitan otro tipo de jugadores para poder brillar y para que el equipo funcione mejor. Y, por ejemplo, Víctor Wembanyama, pues son dos yos con el brazo hasta arriba, entonces, ¿cómo no va a tener bloqueos? Muy bien, muy bueno, con esto terminamos la NBA. Vamos a dar paso a la liga hermana de la NBA y nos vamos con la G-League. Tenemos algunos resultados, sobre todo, bueno, que los capitanes dan un gran encuentro ya contra Austin en casa y ganan 155-109. Gran participación ahí de Toscano y bueno, del resto del equipo. Y bueno, empiezan a embalarse otra vez los capitanes después de tener una gira de principio donde batallaron y están otra vez regresando a los triunfos, ¿no? Sí, ha sido un showcase, porque todavía no empieza la temporada como tal. La temporada empieza, creo que ya la siguiente semana o después de Navidad, ya empieza la temporada en forma. Ahorita el showcase no les ha ido tan bien. Sí, con respecto a lo que hicieron la temporada pasada, casi se metieran a los playoffs, pero unos resultados ahí adversos lo sacaron. Se esperaba un poquito más, pero sí, al menos el showcase no les ha ido tan bien. Pues esperemos les sirva para la temporada regular, ¿no? Sí. Muy bien, tenemos que College Park también vencía a Winchester 92-90 y Maine vencía a Capital City 103-99. Y de ahí nos vamos a la tabla general, ¿cómo están hasta el momento, no? Indiana 7-1, Warriors 6-2, los Westchester Knicks 7-3, los Clippers 6-3, Skyhawks 6-3, Lakers 6-3, Vipers, Motor City, todos con 6-3. Terminaron y bien. Podría seguir más abajo, van 6-3, 6-3, sí. 3. No, está muy parejo todavía. 4. Está en el lugar 12, ajá, ahorita de la campaña, está en el lugar 12. Y los líderes en puntos hasta el momento son Sebron con 27.3 de Birmingham. Twiceweek, 18.5 de Indiana. Jason Preston, 9.4 en asistencias de Memphis. Colby Jones de en robos 4.5 y bloqueos Greg Brown tercero 4.7 de Texas. Así es, y bueno, eso es lo que tenemos en la Gili, que como bien lo menciona Dani, apenas está arrancando también, apenas está en este mini torneo y viene lo mejor todavía para la temporada ya regular de esta Gili, que como sabemos siempre tendremos un gran espectáculo, siempre habrá jugadores que van a dar todo porque tienen esa oportunidad para dar el salto a la NBA, ¿no? Así es, y te parece si pasamos ahora al profesional, pero de nuestro país, porque sí hubo sorpresas. Se esperaba, ambos cantamos 6-7 juegos, solamente sí. Uno se fue al sexto juego, pero ya tenemos finalistas de la LNVP temporada 2023, gran temporada, se nos fue el campeón,
y se nos fue, creo que uno de los favoritos. Que no esperábamos que León se fuera, se lo hubiera, que lo barrieran, sí, ¿no? Y que se fuera en cero. Fuerza Regia, la verdad es que parecía con un poco de dudas, y bueno, en al menos en estos playoffs ha estado jugando mucho mejor, y sobre todo en esta final de conferencia, y bueno, barre con León, con el campeón, que pintaba para bien. Y ahora vemos mejor embalado a Fuerza Regia. Veremos qué es lo que pasa ahí contra Astros, que Astros, a pesar de ganar 4-2 la serie, pues parecía que esa serie podía quedar 4-1. Por ahí no hice el sexto juego porque Astros lo venía haciendo bastante bien, pero Libertadores da muy buenos juegos de visita ahí en Jalisco. Y el gran asunto ahí fue Libertadores pintaba para irse a la final. Sí, totalmente, sí. Y yo me quedo pensando, ¿habrá venganza de hace 2 años? Recuerdo. La final fue Fuerza Regia Astros y me despacharon a los Astros feo. Las dos temporadas, van 3 finales seguidas para los Astros. Las sí. 2 finales pasadas los han barrido a los Astros, que es algo que nadie nos esperaba. Fuerza Regia y León. Fuerza Regia y León. Este año pintan estar bastante fuertes los dos equipos. Astros parece ser que con la llegada... Sí, redondearon el equipo, pero con la llegada de Jeff Ledbetter parece ser que encontraron la pieza que les hacía falta. En Fuerza Regia sabemos que es un trabucón todos los años, y hoy más que nunca el equipo está bastante embalado. Tiene, un poco de todo o un mucho de todo en las posiciones. Entonces, la verdad es que se ve bien el equipo de Fuerza Regia. Y lo único que queremos es que sea un gran agarrón y que por lo menos se vayan a 6 juegos, ¿no? O sea, sí, y justamente aquí vemos ya los días de... Las finales que arrancan el 7 de diciembre, 8 de diciembre. De ahí nos vamos en casa de Fuerza Regia 11, 12 y 14. Para, si se requiriera, nos fuéramos 17 y 18 de diciembre a la Arena Astros. Yo creo que ahora sí no se barra la serie por ninguno de los dos lados. Yo pronostico un... 4-2, 4-3, de 6 a 7 juegos. También abrió Astros en León, no. Ah, no, sí, abrió en León, abrió en Fuerza Regia. En uno de esos abrió en casa, pero no me acuerdo en cuál. ¿Astros en la final? Ajá. En la final, no me acuerdo, fíjate, hace 2 años. Hay una, creo que fue la de Astros. Le pegan en casa, viajan a Monterrey y se acaba en Monterrey. Sí, sí, la verdad es que fue algo que no se imaginaba. No creo que en esta ocasión pase eso. Yo veo... Mírate, antes de terminar la temporada regular para Astros, tuvo por ahí 6 juegos perdidos seguidos. La verdad es que parecía que se venía la noche para Astros, y de ahí en adelante el equipo se embala y juega mucho mejor. Fuerza Regia no tiene esa crisis, pero no se veía todavía tan embalado para entrar a los playoffs. Entrando a los playoffs, cambia el chip, es un equipo que sabe jugar estas instancias, tiene al coach campeón del año pasado con León, y bueno, le encuentra el meollo del asunto ahí y los hace jugar bastante bien. Astros tiene una base de 3 años para acá, sí, que ha hecho algunos cambios, 3-4 cambios, que ha ayudado bastante esta temporada, y bueno, el coach los conoce bastante bien de todos estos años, y yo creo que esta es la tercera, es la vencida, pareciera, para Astros, aunque yo no creo que Fuerza Regia vaya a dar. ¿Por qué los equipos con esos colores se les van las finales? Los Bills de Búfalo, el Cruz Azul. Oye, ¿qué pasó? O sea, siempre esos colores como que no van bien con los equipos. Entonces le estás diciendo que tiene que cambiar el color para ser campeones. No puede ser, porque por el Cibacopa pues son los campeones. No puede ser por ahí, pero bueno, hay veces cositas muy pequeñas pueden cambiar, ¿no? El hubiera no existe, pero Libertadores es más que Fuerza Regia. Al menos como terminó la temporada, Libertadores pintaba para estar en la final, por lo menos. Sí, totalmente. Fuerza Regia no lo veía así yo. Nunca hemos dicho que no sea un gran equipo. Es un gran equipo, es un trabucón. Pero parecía que estaba mejor embalado Libertadores. Inclusive llegamos a pensar que a Astros le iba a costar más trabajo todavía. Sí. Poder pasar sobre Libertadores. Tienen muchos MVP. Tienen ahí un lesionado importante los Libertadores, sí.
pero aún así creo que podrían haber dado un poco más. Bueno, así es el deporte, siempre pensamos que va a pasar algo y pasa otra cosa, ¿no? Claro, sí, los playoffs también se juegan diferentes. Sí, claro. Tienes más oportunidades y tienes manera de corregir cosillas, a lo mejor, pues digo, con lo que tienes en la duela puedes modificar o si no, sacar de la banca. Ya sabes más o menos cómo juega el otro. Ya me lo jugó 2-3 partidos igual, puedo modificar. Pero sí, esperemos que... Sí, yo voy con Astros. Quiero ver los campeones. Sí, ya de plano. Sí. Yo creo que muchos esta temporada van a ir con Astros, aunque Fuerza Regia sabemos que es un equipo legendario, un equipo que ha estado todas las temporadas en la NNVP, múltiple campeón, y bueno, seguramente será dificilísimo en casa poderlos vencer, ¿no? Oye, tenemos algunos saludos ahí. Al buen Paquiao Herrera, los saludo hasta Querétaro, que siempre nos ve. Un abrazo, amigo. A Javier Morales también, un abrazo. Gracias por estarnos viendo. Y bueno, a Quetzal Álvarez, que nos manda un abrazo y saludos para todos aquí en el panel, ¿no? Ese más que tú pagaste ese saludo, ¿no? No. De repente saluda a mi banda que anda por ahí, pero ahora no andan al pendiente. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos, redondeamos esto de la LNVP con estos grandes encuentros, que ahora ya en 2 días empieza la gran final. Entonces, empieza en Jalisco. ¿Quién y cuántos juegos? ¿Quién y cuántos? Yo creo que se van mínimo a 6 juegos. Sí. Y voy a ir por Astros, pero Fuerza Regia seguramente será muy difícil vencerlo. Sí, esos tres, con que saquen uno en Arena Astros, se la van a complicar totalmente. Muchísimo Astros, sí. Si Astros gana los dos en casa... Pero es que te va a la otra, ¿qué ha pasado? Pierden uno en casa, se van a los 3 juegos de visita y ganan 2. También es un punch, pero dímelo a mí que ya nos pasó. Y también tenemos semifinales de otra liga profesional, Memo. Bueno, el último de los partidos en la LVP, en la Liga de Básquetbol del Pacífico. Bueno, Mineros vencía a Ford 118-102. Javier, aquí se rompe un récord impresionante. Javier, uno de los extranjeros del equipo de Mineros de Cosalá, tiene 60 puntos nada más en este partido. Poquito, ¿ah? Dénsela. Que él haga todo. Pascualas vence a Coras 121 a 108 para irnos a la. Ahí dice 1212. De repente la escaleta se les va un dedito. Y para llegar al día viernes, Pascualas vence a Coras 105 a 95. La serie se ponía 2-0. Y con esto Pascualas pasaba a la gran final. Y desde el otro lado, Nas Ford vence a Mineros 125-69 para irnos todavía a aquí, otro juego. Aquí Ford de Hermosillo le da una paliza a Mineros y parecía que con esto el equipo de Mineros se caía, pues no. Vemos que en el siguiente juego Mineros vencía a Ford en casa 98-95 y la serie se pone a 2-1 y así Mineros pasa a la gran final. Quiero saludar ahí a la directiva, a viejos conocidos por ahí, y a mi amigo que todavía sigue dando lata ahí, a Freud Verdugo, que sigue jugando. La verdad qué buen juego y qué buena serie dieron. Y bueno, Freud creo que a los 43, 44 años sigue jugando profesional a este nivel. Y bueno, veremos una gran serie que al principio recuerda que nosotros íbamos con Ford, sí. Íbamos con Coras, con el 1 y con el 2, y resulta que el 3 y el 4 son los que pasan a la gran final. Justamente, y será un buen agarrón, ¿eh? Justamente te quería mencionar que ya no está el campeón, sí. Ya no están los favoritos, ahora sí, ¿con quién ahí, vamos a ir? Ahí vemos, bueno, estas son las de las finales de este año, pero en las pasadas se repetían. Ford empacadores repetían que han estado en 2 de las 3 finales y bueno, ahora Mineros que llega con Pascualas, ¿no? Ganar 3 de 5 para llegar al 12 de diciembre, día importante para México, igual llegan ese día, igual y ya no, pero voy con Mineros por lo que hicieron con Ford. ¿Vas con Mineros por lo que hicieron con Ford? Sí, ¿eh? Pero recuerden que Pascualas mucho tiempo en la temporada regular estuvo en el primer lugar, sí. y hasta el juego de estrellas pintaba como que iba a arrasar. Después de ahí no sabemos qué es lo que pasó, que dio un bajón, pero fuerte, y ahora lo vemos otra vez que se embala. Entonces yo creo ver un medio pasito adelante a Pascualas, pero definitivamente voy con Mineros ahí con el buen compa Freud Verdugo. Y ya nada más pasamos después de tanto profesional, un poquito de notas generales, porque también honor a quien honor merece.
La selección mexicana de, con síndrome de Down son campeones del Sudamericano 2023 en Chile. La coach es Lorena Sánchez. Gran participación de este equipo. Lo veníamos escuchando semanas atrás que iban a tener una participación. No se habló mucho, no se dijo nada. Y aquí está nuevamente. Otra selección mexicana que va al extranjero, que trae buenos resultados. Y qué mejor que un primer lugar. Felicidades a todos estos chicos. Felicidades a todos los que creyeron en ese proyecto. A los coach, a los de pantalón largo, a las familias que estuvieron ahí apoyando. Y honor a quien honor merece, porque estos chicos merecen tener todos los carteles y todos los focos como se han tenido para otros deportes o para otros, otros deportes que han ganado. Pues estos chicos merecen desde el incentivo hasta los aplausos, a no cansarnos, porque la verdad es que gran labor de este equipo, de esta selección de México de síndrome de Down en el extranjero, ahí en Chile, ¿no? Así es. Y bueno, pues nos vamos a otra competencia internacional de otros mexicanos que están levantando la cara por México. Y bueno, nos vamos al 3x3 en la America Cup. Y veíamos que en el femenil México vencía en los primeros tres partidos, vencía a Ecuador, a Guatemala, a Jamaica y a Puerto Rico. Perdón, vencía en los dos primeros a Ecuador y a Guatemala. Y después venían dos derrotas, desgraciadamente consecutivas, con Jamaica y con Puerto Rico. Y bueno, con esto no les alcanzó para pasar de la primera ronda, la primera fase, se puede decir, de los grupos. Y bueno, aún así dieron un gran papel. Este equipo que se está embalando está teniendo buena participación internacional. Por ahí hay algunas conocidas como Dani Soto, que ha jugado con León, ha jugado en Chihuahua, y están haciendo un gran papel. Felicidades por su participación al equipo femenil, ¿no? Así es, y en el varonil, la fase de grupos fue muy buena para México. Vence a Jamaica 22-13, a Guatemala 17-9. Y a Chile 18-11, solamente cae ante Brasil, sabemos lo que es Brasil. El potencial. 10-21, se accede a los cuartos, se vence a Uruguay, pero ya en las semifinales cae ante el equipo que sale campeón, Puerto Rico, se cae 13-21 y después se intenta luchar por el tercer lugar, pero se pierde ante República Dominicana 15-21. Gran papel de República Dominicana. Mencionar que en el femenil las campeonas son los Estados Unidos, que vemos ahí, y por parte del varonil son el equipo de Puerto Rico, que viene ya haciéndolo lo propio varias temporadas atrás a nivel internacional. Brasil llega en las dos ramas, llega a la final, no puede tener el título, pero como vemos son equipos bastante grandes, bastante fuertes, con gran experiencia y historial. Y bueno, México está peleando ahí ahorita más con el varonil que con el femenil, pero haciendo gran papel, ¿no? Los primeros cuatro acceden a clasificatorios, ¿no? Sí, como así es. ¿Como a Olimpiadas? Así es. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, México en varonil sí clasifica. Tiene el cuarto lugar y tiene la posibilidad todavía de pelear por eso, por eso estar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ahí está la otra categoría del básquetbol, otro formato que está agarrando mucho auge, no es tan nuevo, pero tampoco es tan... No, ya el 3x3 ya es una realidad, ya vimos que en los Juegos Olímpicos pasados hubo participación, los Estados Unidos pues hicieron gran papel en el femenil, y a nivel internacional hay ligas profesionales por todo el mundo, hay N torneos, entonces este es una realidad y la verdad es que hay buenos encuentros, sobre todo porque es muy rápido, si de por sí el básquetbol es explosivo, es ágil, bueno, teniendo 10 minutos nada más de juego y llegando a cierta cantidad de puntos, 21 puntos el día primero, pues bueno, siempre aparte, va a haber un buen espectáculo. Reglas curiosas, ¿no? Que después de los últimos 2 minutos vale más tiro, vale menos tiro, algo así, hay como unas reglas ahí pues que le dan la diferencia... Al normal, ¿no? Y pues cerramos con la Liga Universitaria, que ya termina casi actividades de la Liga AVE, la Asociación de Básquetbol Estudiantil. En el femenil, la División 1, la UPAEP vence a la UVM de Querétaro, Diana Cano, 23 puntos, 9 rebotes. El CETIS Universidad vence a la Interamericana, 73-63, Elisa Gómez, 12 puntos. Y aquí vemos los standings femeniles. Vemos que el Tec de Monterrey da el salto en las últimas dos temporadas, semanas, y bueno, se coloca en el primer lugar, seguido del UPAEP, en el segundo lugar, tercer lugar, Tec de Monterrey Hidalgo, cuarto lugar el CETIS Universidad, quinto lugar los Tigres de ahí de Monterrey, sexto lugar Anáhuac de México Norte, que también ha dado un gran salto. El Tec SEM está en el séptimo lugar y en el octavo lugar el Tec de Monterrey Campus Guadalajara.
Y nada más, otros resultados de División 2. Laumat vence a La Salle en esa, es 68-49. Y el Tec de Monterrey a Aguascalientes vence a la UBAC, Universidad Autónoma de Querétaro, 69-52. Ilse Miranda con 16 puntos. Así es, y ahí nos brincamos. Hubo participación más que nada en la División 2 del varonil. Vemos que la UVM Querétaro vence a la Universidad de Guanajuato 101-62. Ahí Luis Puente con 23 puntos. La UANE vence a la UACJ 77-74. Un gran encuentro ahí, muy parejo. Osvaldo Gómez con 16 puntos y 8 rebotes. Por ahí no sé si tenemos la tabla general de la varonil. Sí. De la varonil. Creo que tenemos la de la División 1, si mal no recuerdo. Sí. Y ¿sí? Vemos que el CEU Monterrey sigue ahí y ahí seguirá. Creo que ya los editores no le van a quitar ese lugar. Después ya viene la UTLA, la UP México, la UMAD, el TEC de Monterrey, Toluca. El TEC Hidalgo que inició arrasando y ahora ya cae hasta el lugar 6. La UPAEP y el TEC de Monterrey, Puebla son los que completan la estadística de los que estarían hoy en Veracruz jugando por los 8 grandes, si hoy terminará. Que aún así todavía falta mucho, sí. Lo mismo que estamos hablando de varias 90. Ligas, falta muchos, como vemos ahí, varios de los equipos que siempre están arriba habían marchado en la tabla muy abajo, pero ya se empiezan a recuperar. Ahora viene lo bueno, ver que todos los chicos pasen todas sus materias bien para poder participar el semestre y que no haya lesionados y este gran paro, porque si mal no recuerdo, creo que regresan hasta febrero. Sí, o sea, creo que ya esta es la última semana, o falta una semana, si mal no recuerdo, de la AVE, y van a parar bastante tiempo, entonces vamos a ver cómo regresan los equipos en general, ¿no? Déjame, reviso por ahí lo tienes. Sí, ya no hay actividad. Sí, creo que esta es la última semana. Pero bueno, es lo que tenemos aquí en Crossover esta noche. Y bueno, queremos dar por ahí unos anuncios. Y tenemos un Winter Camp ahí en la CDMX este 2023. Va a ser los días 18, 19, 20 y 21. Y como vemos ahí en pantalla, el coach que dará la clínica será Carlos Licea de la Universidad Salle de Nesa. Y como invitada especial tenemos a Nicole Rodríguez, jugadora profesional que la vimos con el Stars de Monterrey en esa pasada temporada de la ABC. Y bueno, por ahí están los datos para todo el que se quiera inscribir. Échenos por ahí un grito. Y bueno, por ahí vemos un descuento especial para todos los que vayan de Pemex. Ahí échenos un gritito para darles la clave y podrán asistir a este Winter Camp en la CDMX 2023. Por ahí vienen ya todos los datos en el Deportivo Margarita Maza de Juárez. Va a ser una gran clínica. Esperemos y puedan asistir y acompañar ahí a todos, a Mundo Basket, a Basketball Training Camps, que son los que organizan este torneo, ¿no? Y por otro lado, queremos invitarlos. Hay un juego este fin de semana, el sábado, en el Deportivo Benavides. Va a estar la sección 34, va a ser un partido de fútbol, pero a todo esto por lo que pasó en Acapulco para recuperar víveres. Y bueno, ahí vemos la lista de todo lo que pueden llevar. Los esperamos, es abierto para todo público en el Deportivo Salvador Benavides. Los esperamos este sábado 9 de diciembre a las 10 a.m. La sección 34 estará preparando todo este partido de fútbol y toda esta recopilación de víveres para llevar a todos nuestros amigos y hermanos a Acapulco, que como sabemos después de este huracán pues la han sufrido bastante, ¿no? Los esperamos por allá a todos. Por favor, lleven mucho de lo que está ahí en la lista para poder ayudar a nuestros amigos en Acapulco. Pues ahí está toda la información, todos los saludos y todo lo que tenemos que ver el día de hoy en Crossover. Nuestro programa 178, ya casi nos acercamos al programa 200, a ver qué hacemos. A ver qué hacemos para ese programa 200, a nombre de Gabriel Hernández. ¡Ay! No nos espante, ya por ahí llegó el boss. Creo que oyó que le estábamos hablando mal de los Celtics. Bueno, Dani estaba hablando mal, entonces, bueno, ya llegó. A nombre de Gabriel Hernández, Memo Correa, Daniel Reyes, Memo Espinosa en la producción, les damos las gracias. Nos vemos el siguiente martes. Punto de las 8, antesito, despuesito, pero estamos con ustedes todos los martes, aquí en Crossover, dominando la duela.